Bé, donem pas ara a l'observador de la informació. Ei, David. Hola, què tal? Doncs bé, aquesta quinzena, a l'observador de la informació, teníem força material. El que passa que hem tingut que fer doncs, una miqueta de criba, per dir-ho d'una manera. Hi havia aquest vídeo censurat de TV3 sobre l'APA, que el van treure al matí i a la tarda ja estava retirat de la web i dels informatius, on es veu doncs, que els interessos ja no són tant del mitjà que ho faci, sinó com dels bancs i interessos comercials i econòmics. I també hi havia doncs, aquesta història del cafè amb llet que va sortir al The Washington Post i ara aquesta setmana ja alguns mitjans oficials com la Sexta ha començat a parlar amb algunes tertúlies sobre el cas de l'Albano i la Marta. Està arribant a poc la informació. No traurem aquests vídeos perquè pensem que ja ha sortit molt tant a la web de la tele com a Twitter i ja s'ha mogut prou i potser no aportaria massa. I anem a parlar sobre la foto de la setmana. Aquesta setmana anem cap a Atenes, on veiem aquesta imatge del passat 7 de novembre, on apareix doncs, un immigrant a Atenes apallissat i encadenat a un arbre per membres del partit neonazi Golden Dawn. Recordem que aquest partit va obtenir als passats comicis el 7% dels vots i que en els últims... aquesta imatge que hem vist doncs, no és una cosa aïllada, es diu doncs, que és una cosa que últimament s'està respirant a Gràcia i està pujant aquest auge del feixisme. No? Com ja hem vist en aquest darrer any, la crisi està augmentant aquest discurs feixista i vam veure, doncs, per exemple, aquest atac d'aquest membre de la Casa Pauna a Itàlia l'any passat, a Firenze, que matava tres senegalesos en un mercat a trets, o aquesta batalla que es va lliurar en Burg amb aquesta manifestació consentida feixista que hi va haver aquesta lluita entre feixistes i antifeixistes el passat mes d'abril. Com sabem, doncs el feixisme avança si no se'l combat, no? Com es diu, des d'unitat des del feixisme així, i el que està clar és que hem vist que les autoritats doncs, no fiquen mesures, el que hem de fer doncs, és combatre les carrers. I bé, passem ara al tema de la Tamara, que és la següent notícia, i és que tenim un precedent legal ja que confirma que qualsevol persona pot treure fotografies on apareguin policies. I és que una fotògrafa de Contrainfos ha estat absolta després de la seva negativa a entregar la càmera a la Guàrdia Civil, fets ocorreguts el passat mes de juliol, mentre ella cobria aquesta marxa de parats que es dirigia cap a Madrid. Escoltem l'entrevista de la Tamara i ella ens explica doncs, una miqueta aquests fets. Endavant l'entrevista. Bueno, soy Tamara, formo parte de la marcha noroeste de parados, vengo de Salamanca, y esta mañana al entrar en el peaje, bueno, yo estaba haciendo fotos, soy fotógrafa, y el peaje de Guadarrama, en el queríamos pasar por el túnel, aprovechando ya para hacer una protesta y demás, y bueno, porque es bastante más seguro pasar por allí que pasar por el puerto, y bueno, estábamos haciendo fotos, varias gente, y en un momento determinado... hice una fotografía, pues como una panorámica general, donde se veían todas las lecheras de los antidisturbios, estaban ellos, pero no estaban cerca, estaban bastante lejos, se veía la gente, y bueno, pues me han pedido la documentación. He ido a uno de los coches a por la documentación, y al llegar me han dicho que me tenían que requisar la cámara. Eso sí, bueno, cuando me lo han dicho, se han puesto todos los antidisturbios alrededor para intentar meter presión. Yo les he dicho que no les iba a dar la cámara, me he negado, han intentado pues eso, coaccionar, han intentado meter miedo, diciéndome que iba a ir al calabozo, que era bueno que eso eran antecedentes penales, y bueno, pues he seguido en mis 13 y no quería darles la cámara. Les he explicado que ellos tienen mi derecho a hacer esas fotografías, que ellos son un cargo público, que todo el mundo tiene derecho a fotografiarlo. También me preguntaron si era periodista, yo dije que no, yo no he estudiado periodismo, yo soy fotógrafa, y no me dieron tampoco tiempo para explicarles y darles la acreditación de prensa, ya que yo trabajo en un medio de contrainformación. Nada, pues eso, ha venido el abogado y bueno, pues me he seguido negando a ello, así que me han llevado a comisaría, detenida. Han tenido muchísimo interés continuamente, no sé por qué, en hacer reconocimiento médico. Yo creo que es bueno, yo creo que han visto que tenía varios moratones de cuando los mineros, de las cargas de los mineros, y yo creo que por eso tenían, no lo sé. Pero me estaban todo el rato mirando y con mucho interés del reconocimiento médico, y yo me he negado. Cuando me he quedado a solas con ellos, han intentado decirme que es obligatorio, que si ellos lo decían lo tenía que hacer. Yo he seguido negándome, cuando ha llegado mi abogado, pues ya se han parado.
Y nada, allí, pues no sé, me era increíble que por una fotografía te tratasen así. Era poli bueno, poli malo, el poli malo muy malo, el poli bueno demasiado bueno, haciendo cosas que eran incoherentes, como yo lo que intentaba era mostrarme muy tranquila para, porque sé que es lo que más les revienta. Encima yo no iba a estar nerviosa delante de ellos por ellos, porque ni por qué estarlo. Les molestaba, daban golpes en la mesa cuando te veían relajada, yo me ponía a silbar, había música, me intentaba distraer y les sentaba realmente mal. Cuando estábamos allí han vuelto a intentar decir que sí, que la cámara se la incautaban, bueno, hemos seguido lo mismo, ha venido el abogado, me he negado a declarar allí y han cogido mis tarjetas de memoria con todas las fotografías como prueba. Después de eso hemos ido a otra de las comisarías, esta ha sido en la comisaría de San Rafael, me han llevado el Espinar y allí pues me han tomado huellas, me han hecho fotografías de los tatuajes y demás. Y bueno, advirtiéndome continuamente, diciéndome que tengo cara de buena persona y que debería obedecer más veces. Y nada, pues allí me han dado la libertad con cargos. Esas tarjetas servirán para en el momento que haya juicio, pues las tendrán como prueba. Y de todas formas, vamos, lo que han hecho, bueno, es un atento contra la libertad de expresión. Así que tomaremos las represalias necesarias y iré para adelante con la denuncia. Esto, vamos, yo creo que no se debe quedar así por todo el mundo, por todos los fotógrafos, porque ya ha pasado mil veces y que luchar. Luchar por la libertad de expresión. Sí, así es. Bé, ens alegrem de que en aquest cas la Tamara hagi estat absolta i doncs s'hagi valorat la llibertat d'expressió i el dret a la informació per sobre dels interessos legals de les forces de seguretat de l'Estat. Abans de passar a l'últim vídeo, parlem ara d'un nou episodi viscut el passat 26 de setembre durant la vaga del País Basc, on el diputat del Congrés, Sabino Cuadra, cap de llista per Navarra de la coalició electoral Amaiur, doncs es plantava davant de la Policia Nacional reclamant la identificació dels policies que l'havien intentat agredir. Veiem el vídeo. Identifíquese usted, identifíquese, que soy diputado del Congreso. Identifíquese, que soy diputado del Congreso, soy diputado del Congreso. Que no me empuje nadie. Está venga a pegar y a pasar. Estoy tranquilo. ¿Por qué ha dejado que se escape el que me ha pegado? ¿Por qué ha dejado que se escape el que me ha pegado? Identifíquese usted. ¿Usted quiere que le identifique? El 19.514. Lea lo que pone aquí. Ya lo he leído. Todas las autoridades y sus agentes guardarán la consideración de vida. Muy bien, pero usted no. Esta tarjeta. Vale, pero usted no se ponga nervioso ni de ni empujando ni nada de nada, ¿vale? Mantenemos una empresa, una distancia. No, estamos tranquilos, que el único nervioso eres tú. Y los que estáis alterados sois vosotros. Y se os quiere, y se os necesita. Ya es hora para que me des su número, ¿no? Ya ha tenido tiempo. ¿O no? Bueno, pues dime, ¿no? A los policiales para escuelas y hospitales. Estoy trabajando, señor. 85. Bé, després d'aquest curiós episodi, acabem el programa amb un vídeo d'humor, un vídeo realitzat per La Tuerca, titulat El pijo que no apoya el botellón. Endavant, vídeo. A divertirse, a salir, a entrar. Da tiempo a todo, pero con orden. ¿Por qué? Pues la verdad es que no tengo mucha idea, pero lo que no puede ser es esto. Botellón, drogas, eso. No sé quién tiene la culpa. Botellón, drogas, eso. No tengo ni idea, pero esto no puede ser. El seso. Hombre. Hombre, la verdad. No sé qué decir. También me tengo un cabrón encima que no sé qué decirte, la verdad. No han trabajado, no los han educado los padres, que somos los responsables. No. Es que tengo mis ideas. Mire usted, le voy a decir dos palabras. Ya para terminar. Cuando Franco, botellón, drogas, eso.
aquí l'Observador d'aquesta setmana. Com sempre, recordar l'email on ens podeu fer arribar contingut que penseu que es pot encabir aquí, contrainfos@latele.cat, i també remarcar les convocatòries. Vam començar la setmana passada amb aquest vídeo sobre les convocatòries del 7 al 13 i ara aquesta setmana doncs, esperem rebre informació per poder realitzar el següent vídeo. Fins aviat i ens veiem la setmana que ve.